No es grande, pero es justo el 0 a 0 por ahora, con un par de llegadas claras para cada lado, con un par en total, digo, una para cada lado. 0 y 0, Defensor y Cerro en el Francini. Va para Balboa, la dejó pasar, le quedó a Baldo, ¡gol! Derechazo seco abajo de primera para el izquierdo. ¡Gol! A Baldo, sí, a Baldo, que no se encontraba con la pelota, que no se la daban bien, que no terminaba de enchufarse en el partido, la enchufa de primera, cara interna, pie derecho, borde del área, bien centrado, apareció como 9, el centro de la muerte, bajito y desde la derecha, para que la cachetada fuera fulminante, para que la cachetada fuera de tirar a la lona al rival que se parará y seguirá peleando, para que la cacheteada de Baldo diga que Defensor Sporting en su casa 1, que Cerro 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y qué golazo por la concepción de la jugada. Arranca por la derecha, justamente con Barcia. Toca la pelota al medio y Balboa magistralmente abre las piernas con ojos en la nuca viendo que llegaba Baldo por detrás. Un derechazo seco, como decía Tempo, lejos del alcance de Denis. Gana Defensor y queda como líder de la apertura. Derechita y con comba, despacito y por Baldo. Así la puso Matías, que se besó el escudo, que recibió el abrazo de sus compañeros. 118. Meten miedo moviéndose en el área. El Calvo, Lacoste y Magallanes. Le va a pegar Viudez. El centro se va cerrando. Puño de Dufour. Magallanes tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cócaro! ¡Gol! Cerro, Cerro, metían miedos los zagueros y apareció el centro delantero. Dufour ganó de arriba y metió un puñetazo sin falta, sin recibir falta, pero muy incómodo. Entonces, en vez de salir lejos, quedó muertita ahí, adentro del área, entre el punto del penal y el borde del área grande, el balón, para que Cócaro entonces encontrara un pasillo al gol y cacheteara y gritara y levantara los brazos al cielo y se fuera a festejar con su gente allá donde está la parcial del Cerro, que salta, grita y no puede creer que encontró el empate. Estamos ahora en el Francini con gol de Cócaro, 1-1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué gol que impacta, ¿verdad? Teniendo en cuenta el poco tiempo que quedaba para el final del primer tiempo. Otra vez con la fórmula con la cual Cerro había generado su chance más clara. Un tiro de esquina. Viudez, en esta oportunidad del sector izquierdo. El centro al primer palo, ahí donde va Magallanes a molestar. Sale el golero Dufour, la resta con el puño y el rebote le queda a Cócaro, que la para y vence la resistencia de Dufour. Volvemos a empezar en el Francini. Hay un amonestado en Cerro, sí. Y la verdad, estallaron los hinchas albicelestes en la tribuna. Abrazos para Danilo Cócaro. A la carga Reformer, a la carga Cerro. Así lo empata el Villero. Primer gol en el campeonato para el hermano de Matías. Están 1-1 y ahora amonestado Lucas Rodríguez en el albiceleste. ¿Fue Lucas Rodríguez? Gastón, creo, ¿eh? Creo que Gastón Pérez. Gastón Pérez. El número 20, entonces. Cáceres y Pérez, entonces, los amonestados.